Good night. Good night. Good Good night, night. teacher. Good night, teacher. Good night. We're going to wait for the others a couple of minutes, and then we're going to begin with the session. Okay, we are going to begin because you know that we just have an hour to complete all the information that we have for these sessions. So remember that yesterday we were talking about the topic about the adverbs of frequency, in which we applied some information that we have, or in this case, we can say that we apply some knowledge that we have about the adverb of frequency, and we have a conversation in which we were like listening also the application of this information. And we were talking about exercise. In that case, we apply the information of the adverb of frequency, talking about how often we exercise during the week. And today we are going to see two different things. One is related to listening, and also is related to the pronunciation, because we are going to talk about the intonation of some words. Then we are going to talk about the use of how. That is a question word that we already use. In this case, we are going to learn how to apply that word in different things. Vamos a hablar de entonación, vamos a escuchar un poco sobre lo que es la entonación y por qué es importante que nosotros aprendamos sobre entonación. Because in this case, we are going to sound more secure about the words that we can pronounce when we are talking in English. And also, it is like we are going to sound very natural at the end. Then we are going to learn something about the how. Nosotros sabemos que existen diferentes WH words, que son palabras, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para hacer preguntas, y que cada una de estas palabras tiene específicamente un, we can say like, tiene como un propósito específico. En este caso, en esas WH words, conocemos lo que es la palabra how, que sabemos que al traducirla al español significa cómo. En este caso, vamos a ver diferentes formas en las que nosotros podemos aplicar el how in our daily life, because in this case, we are going to use different structures to create these questions. So, the first thing is that we are going to listen an explanation about the intonation. In this case, I'm going to put the video twice. Vamos a poner el video dos veces para que entendamos, ¿verdad?, de qué se trata esto de la entonación. Then we are going to explain something related to the words that they are saying on the video. So, it's going to be very clear that that information is kind of short. Es bastante corto. El video no dura ni un minuto. Es muy corto. Y básicamente solo una breve explicación acerca de la entonación y cómo esto afecta la forma en la que nosotros hablamos y nos expresamos. In this case, in English. So, we're going to listen to the explanation of the intonation in this video. So let me go to the video and then I'm going to show you the information. So in this case, we're going to see it twice to make it clear. So this is the video and we're going to listen in the information. So pay attention to the information.
The pause before the name. You really fit. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Okay, this is the information that we have here on this very, very short video. This one is related to the intonation, but in this case, if you can see, it is a falling intonation. Esta es una entonación que va hacia abajo. We have two different kinds of intonation. Tenemos la entonación que va hacia arriba, y en este caso tenemos la entonación que va hacia abajo. And it says that in this kind of statements, with the direct address, there is usually falling intonation and a pause before the name. So in this case, when we're using names, we're going to use a falling intonation, and also we are going to make a pause before the name. Vamos a hacer una pausa a la hora de hacer estas pronunciaciones y vamos a hacer una pronunciación que va hacia abajo. You are really fit, Paul. You are really fit, Paul. Vamos a hacer una pequeña pausa, no tan notable, sino que básicamente es solo una pequeña pausa. Then, she looks tired, James. She looks tired, James. And the last one, I feel great, Dr. Lee. I feel great, Dr. Lee. In this case, it's very useful because you are going to sound very natural when you are speaking. But the thing is that you don't need to think about the pronunciation or the intonation that you are using. This is something that is going to be very natural when you are speaking without thinking about the intonation. No es como que tenemos que estar nosotros pensando exactamente en la entonación. En este caso es practicarlo hasta que ya sea natural y se escuche de manera natural. No vamos a estar pensando todo el tiempo en cómo vamos nosotros a pronunciar las palabras o qué tipo de entonación vamos a utilizar, porque ahí sí se nota, ¿verdad? Un poco forzado esta parte de la pronunciación. En cambio, si nosotros lo practicamos, si lo practicamos, si lo practicamos en diferentes contextos, con diferentes personas, al final se va a volver algo bastante normal y natural. And in this case, we are going to like have some information on the document related to the intonation, but it is kind of quick. En este caso, vamos a hacer un como una información general de la parte de la intonation, solo para conocer algo sobre lo que es la entonación. But it is not like we are going to have a lot of time and information in this case related to the intonation. It's just general and basic information that it's going to help us to understand what is the meaning and why we are talking about the intonation in this class. Vamos a hacer como información general de por qué tendríamos que nosotros poner atención a ese tipo de temas. So the first thing is we are going to say or we are going to learn what is intonation. So let me put here the topic that is intonation. And we are going to work here, what is the intonation? In this case, the intonation describes how the voice rises and falls in speech. Es una descripción, la entonación es una descripción de cómo nuestra voz sube y baja cuando estamos hablando en general. En este caso, no simplemente se refiere al inglés, sino en todos los idiomas.
The three main patterns of intonation in English are falling intonation, rising intonation, and fall-rise intonation. Tenemos tres tipos de entonación que son las marcadas, ¿verdad? De esta parte. Una es falling intonation, que es la entonación que va hacia abajo, como los ejemplos que ya veíamos en la plataforma. Rising intonation es cuando las palabras van hacia arriba. Y fall-rise intonation, baja, sube, sube, baja, ese tipo de entonación. So, in this case, we have three different types of intonation. So in this case, we have three different patterns, but we are just going to focus on the falling intonation. Solo nos vamos a enfocar en el falling, que es en el que va hacia abajo. No nos vamos a enfocar en nosotros dos, sino simplemente es para entender un poco más el tema del falling intonation. Simplemente vamos a hablar de ese, algunos ejemplos, and that's it. We are not going to talk about the rising intonation and fall rise intonation because it is not the time to talk about that kind of intonations. So in this case, the first one is the falling intonation. ¿Qué es esta forma de entonación? Y algunos ejemplos para entender un poco mejor cómo es que funciona. So, in the falling intonation, this one describes how the voice falls on the final stress syllable of a phrase or a group of words. A falling intonation is very common in WH questions. Esto básicamente nos ayuda a nosotros a describir cómo la voz baja en las sílabas que tienen estrés. No es estrés como el que nosotros nos manejamos por el trabajo, sino que es el golpe de voz. Ya sea en una frase o en un grupo de palabras. Y también la entonación. Ese tipo de entonación es muy común cuando estamos utilizando las WH questions. Coach. Tell me. Referente a lo que usted decía, es como más que todo se dependería de la entonación con usted, ¿cierto? Sí, en este caso, en el caso de las diferentes entonaciones, aquí creo que depende también del contexto en el que nosotros estemos. Porque si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, estamos como emocionados y a veces la voz está como muy alta, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros utilizamos como el rising intonation, que es good night, que es como bastante alto porque nosotros estamos como emocionados, platicando. Cuando nos encontramos con personas con las que no nos conocemos, que es la primera vez, usamos como un tono bastante bajo. Vamos bajando, ¿verdad? La entonación para sonar un poco más profesionales, quizás. O con un desconocido. Exactamente, con los desconocidos. Es como que no puedo hablar muy así porque ¿qué va a pensar, verdad? Si no es mantener. Pero este tipo de entonación en inglés más que todo lo vamos a hallar en las preguntas. What is your name? Va hacia abajo. What is your name? Termina hacia abajo. O sea, no es como cuando estamos hablando que plano todo, sino que what is your name? Y ahí marcamos nuestra pregunta. Where are you from? No es, where are you from, hacia arriba, porque suena incluso raro.
pero en las preguntas vamos hacia abajo. Esa es la entonación, ¿verdad? Esa es como la base de la entonación, pero también tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros con las personas que estamos hablando. Okay. Thank you, Pouch. You're welcome. So in this case, we have the examples. I'm going to mark like the point in which we are going to fall when we are talking. Voy a irles marcando, ¿verdad? La parte en la que nosotros vamos a bajar el tono de nuestra voz en este tipo de preguntas. So in this case, we have the following question. Where is the nearest post office? In this case, we're going to fall in this word, post. This one in yellow. Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? Ahí vamos a bajar nosotros la entonación. Cuando lleguemos a post office. Where is the nearest post office? Then, in the second example, what time does the film finish? What time does the film finish? Ahí bajamos y terminamos nuestra oración en un tono más bajo. Ahí es donde nuestra palabra como que le recae ese sonido, ¿verdad? De el falling intonation. What time does the film finish? So in this case, we have this word that is in yellow. What is the nearest post office? What time does the film finish? In this case, it's like, no vamos a estar siempre, ¿verdad? Que platicamos o siempre que hablamos con otras personas, no vamos a estar como pensando exactamente dónde tengo que bajar la voz, dónde la tengo que subir, dónde va a sonar mejor. No, en este caso, a veces no somos conscientes de estos cambios en la voz, no somos conscientes en los cambios de la pronunciación o de la entonación. Y cuando ya no somos conscientes de nuestra entonación, ahí es donde ya estamos nosotros sonando más, ¿cómo podemos decirlo? Más natural, ¿verdad? Es como en español, en todos los idiomas, ¿verdad? Nosotros tenemos como esas características. Yo sé que ustedes cuando están hablando con sus amigos tienen un tono de voz más alegre, más variado, pero cuando están en una reunión con personas que pues son más serias, que tienen que hablar temas un poco más serios, su voz es un poco más plana. No hay tantos cambios y no se nota, ¿verdad? Ese tipo de emoción. Cuando estamos hablando con un familiar, ¿verdad? Con una persona muy importante y estamos hablando de un tema. También los temas tienen que ver mucho con esto de las falling or rising intonation, porque si es un tema que nos interesa mucho, vamos a estar utilizando todo el tiempo como esta entonación. Pero si es un tema tranquilo, sencillo, a veces no va a haber muchos cambios y podemos tender a utilizar el falling intonation, porque vamos a hacer tal vez preguntas. Y como esto se nota más en las preguntas, pues ahí es donde va a ir esa, como esa tonalidad. Igual, when we use the falling intonation, in some cases, when we say something that is definite or when we want to be very clear about something, cuando queremos ser como muy claros en lo que estamos diciendo, al final de nuestra oración vamos a utilizar el falling intonation.
I think we're completely lost. I think we're completely lost. Creo que estamos completamente perdidos. Ahí bajamos y cambiamos la voz. I think we are completely lost. Estamos completamente perdidos. Okay, here is the magazine you wanted. Okay, here is the magazine you wanted. Tell me. Es como una curva, ¿verdad? Como se podría decir. Exactamente. Como la entonación. Exactamente. E incluso ustedes lo pueden hacer, digamos, ustedes están pensando y van ustedes marcando, ¿verdad? Oh, uh-huh. Arriba, abajo, arriba, abajo. Es como, podemos decir, estamos tocando un instrumento y voy a ir sí. La tonada, exactamente, así. La sinfonía. Esa forma. Sí. Exactamente. Cuando nosotros vamos a dar como una, podemos decir algo definitivo o vamos a ser muy claros sobre un tema, vamos a utilizar el falling. No vamos a utilizar el rising, porque ahí es otra. Porque en el caso del rising, solo le voy a hacer como el comentario del rising, es cuando, más que todo en las preguntas de sí y no, o sea, las preguntas cerradas. En este caso, el falling intonation lo vemos con las WH questions, que son preguntas abiertas. El rising intonation lo vamos a hacer más que todo con las de sí y no. Y es como, maybe en las preguntas como decir, are you thirsty? Are you thirsty? ¿Estás sediento? Subimos la voz. Are you thirsty? Pero en el caso de las WH questions, es like, what time does the film finish? What time does the film finish? Where are you from? What is your name? El sonido es diferente. Are you hungry? Are you sleepy? Es totalmente diferente de una pregunta a la otra. Where is my mom? Where is my mom? Va hacia abajo. Are you my teacher? Are you my teacher? Sube la pronunciación. Entonces, es más que todo en eso de las preguntas. Pero el falling es como algo definitivo. Yo quiero ser bastante claro. Y lo hago de esa forma al terminar mi oración. And that's it. Ese es un tema... Lo vamos a hacer corto porque si nosotros nos metemos de lleno a hablar de pronunciación, de entonación, de cómo nosotros creamos este sonido, que cuando estoy enojado, que cuando estoy alegre, porque incluso hay una parte in which we're going to use the word yes, la palabra sí. Hay diferentes formas de pronunciar un sí. Cuando estoy enojado, cuando estoy contento, cuando es, I don't know, different situations. Y cambia también la forma en la que nosotros hablamos dependiendo de las emociones. But in this case, it's just like questions. But when we're talking about emotion, it's kind of extend. Es más, se extiende más esta parte de la entonación. Ahora, we're going to change a little bit. Vamos a cambiar de la entonación, porque este es un tema corto, ya les decía, es un tema corto, que básicamente nos sirve a nosotros para pronunciar las palabras, las frases. Ahora, vamos a meternos a la parte del how, de las preguntas con how. Vamos a escuchar una conversación que tiene que ver también con el tema del ejercicio. Yesterday we were talking about the exercise. In this case, we were talking about how often we exercise or we perform an activity. Now, we are going to see this conversation that it's called I am a real fitness freak. Soy como un maniático del ejercicio, podemos decirlo. But in this conversation, we are going to find some elements that we need to put into practice when we are speaking in English. In this case, remember that the main goal for this session is that you can put into practice the information. Aquí es poner en práctica en la vida diaria esta información. ¿Cómo podemos nosotros crear oraciones? ¿Cómo podemos aplicar esa información en una conversación? Y a través de estas conversaciones, nosotros podemos poner en práctica la información. You can see
what kind of statements you can create to speak with others. In this case, they are talking about exercise. So that is like the main thing in this conversation. But you can also see the elements they are using to create this conversation. So let's pay attention to the conversation because we are going to talk about the conversation and some elements that we can see in this conversation. So let's pay attention. In this class, you will listen and follow a conversation about physical skills. Hi, everyone. Are you ready to listen to another conversation? This time, we will learn to ask questions using how. Listen and repeat. I'm a real fitness freak. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Thanks. I guess. Okay, in this case, we have two people that is talking about sports. We can say that they are talking about tennis, aerobics, and that kind of thing. In the first conversation that we have yesterday, we have two very different people. We have one person that is very active and he likes to do a lot of exercise. And has a girl that is a real couch potato because she prefers to stay on the sofa and watch TV. En la conversación de ayer teníamos dos personas totalmente diferentes. Una que era el chico que le gustaba hacer ejercicio y la otra era la chica que decía que en su tiempo libre pues le gustaba pasar en casa, en el sofá, viendo la televisión. But in this case, we have two people that is like very interested in some sports. We have a guy that is a fitness freak, que es una persona que le gusta mucho el ejercicio, y tenemos otra persona que es, we can say that is very curious. Y le interesa, ¿verdad?, algunos deportes. In this case, we have the first statement. You are in great shape, Keith. Ella le dice que está como en muy buena, tiene una muy buena figura. Y él responde, thanks, I guess I am a real fitness freak. Gracias, creo que soy un maniático, podemos decirlo aquí. Un maniático del ejercicio, ¿verdad? De estar saludable, de estar en forma. How often? This is the question. How often do you work out? La estructura de esta pregunta. How often do you work out? ¿Qué tan seguido te ejercitas? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Pues hago aeróbicos dos veces a la semana y juego tenis toda la semana. That is kind of fitness freak because he played tennis the whole week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Ella como que le interesa el tenis porque pregunta, tenis, suena como mucha diversión. Oh, do you want to play sometime? ¿Te gustaría jugar alguna vez? How well do you play? Another question. How well do you play? ¿Qué tan bien juegas? Pretty well, I guess. Bastante bien, creo. Well, all right, but I am not very good. Bueno, está bien, pero no soy muy buena, le dice Ruth. No problem. I will give you a few tips. Te voy a dar un par de consejos. So, in this case, they are maintaining like a very... we can say like it is not like complicated conversation because it's kind of short and understandable. It is not like we are not going to understand the information. Es como una conversación sencilla, no tiene como muchos como mucha información complicada o palabras muy complicadas, son palabras que nosotros podríamos llegar a entender fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, donde le dice, that sounds like a lot of fun. Suena como mucha diversión. Se está refiriendo a que suena como algo bastante divertido.
No problem. I will give you a few tips. No hay problema. Te puedo dar algunos consejos. This kind of conversation is like the main goal of this kind of courses. Es como la meta, ¿verdad? Que nosotros tenemos el crear este tipo de conversaciones cuando nosotros nos vamos a encontrar con otras personas. To create this kind of conversations in which we're going to exchange information about some specific topics. In this case, it's related to some sports like tennis, or how can we play this kind of activities, or in this case, talking about the shape of the body. But we are going to make this information as the first step, and then we are going to create conversations as the second step. Vamos a adquirir información y luego vamos a transformarla en conversaciones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el how, que es la parte que nos interesa en este momento. You know that we have different WH words that are for specific information. We have the word what, when, where, why, and that kind of words. And in those words, we have the word how. En esos WH words que nosotros utilizamos para crear preguntas y que funcionan como preguntas abiertas, because in that case, you can give a lot of information when someone is asking something. En esas preguntas tenemos el how, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Esta simple palabra que funciona como un adverb, en este caso lo vamos a utilizar ya sea para pregunta o incluso lo podemos utilizar para oraciones afirmativas. Yo hago una oración, utilizo el how y también me puede funcionar como parte de una oración, no simplemente una pregunta. But in this case, we are going to see more about the word how and some elements that we can use. Vamos a ver no solamente preguntas con how, sino que ahora nos vamos a meter en los diferentes tipos de how questions. Tenemos preguntas que llevan el how, pero se le agrega otra palabra y cambia un poco el significado de esa palabra. En este caso tenemos how many, how often, how long, how good, how far, how well, how, and in this case we have the question how are you, and how do you do. Ahora, el how ya sabemos que se refiere al cómo. Cómo se hace una actividad, paso a paso, una guía, ¿verdad? La respuesta puede ser una guía. Pero cuando le agregamos otra palabra como how many, nos estamos refiriendo a una cantidad, ¿ya? A una cantidad de algo. How often, qué tan seguido, estamos hablando de frecuencia. How long, qué tan largo, qué tan lejos. How good, qué tan bien, qué tan bueno somos para hacer alguna actividad. How far, aquí sí estamos hablando de distancia, ¿verdad? Entre un punto y el otro. How well, que también, o cómo nos sentimos nosotros, igual que en el how are you, cómo estamos, y el how do you do, qué haces, o cómo lo llevas, ¿verdad? Cómo estamos haciendo nosotros las cosas. En este caso, voy a ponerles estas preguntas in a table, and I'm going to write some short answers. Les voy a escribir la pregunta y algunas respuestas que podemos dar con estas preguntas, pero en este caso son short answers, son preguntas cortas, no nos vamos a extender, sino que vamos a tratar de dar respuestas cortas que podemos utilizar cuando nos hagan estas preguntas. So, in this case, I'm going to add a table, and I'm going to add the question and some answers. I have 9 from this space, and I have 2. So, we have here the question with how. And we have short answers. In this case, we have the first one
How many? Quantity. Estamos hablando de cantidades. Y podemos responder a lot of. Un montón, ¿verdad? O podemos hablar de la cantidad exacta. 2, 3, 100, 2,000. Different quantities. Then we have another one that is how often. That we're talking about frequency, la frecuencia. And here we can use every Monday, todos los lunes. We can use thrice a week, que es una manera de decir tres veces también a la semana. Very often, usando los adverbs. Very often. Aquí podemos especificar, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana hacemos nosotros las cosas? O si lo hacemos cada cierto tiempo, aquí como en el every Monday, cada lunes, si se repite, ¿verdad? Esa acción todos los lunes. O simplemente utilizamos los adverbs. Always, very often, sometimes, never. In that case, we can use the adverbs. Then we have the next one, that is how long. That is related to time. Este es tiempo, ¿verdad? Se refiere a tiempo. 40 minutes per day. Cuarenta minutos al día. 3 hours per week. Tres horas por semana. About 15 minutes during weekends. Aquí vamos a ser específicos también. Podemos poner exactamente cuántas horas, cuántos minutos nosotros hacemos una actividad. How long do you spend on your house on weekends? I spend 40 minutes. Or how long did you, I don't know, sleep on Sundays? Oh, something like that. Then how good? I mean, it's not like in this space here. How good? Aquí se refiere, ¿verdad? A qué tan buenos somos en alguna actividad. Y ahí veíamos esa pregunta del how good en la conversación donde se le preguntaba qué tan bueno era en el tenis. Aquí podemos aplicar también esa pregunta, how good, y podemos contestar diciendo very bad, muy malo. Podemos utilizar una respuesta bastante simple, okay, no es ni bueno ni malo, pero estoy bien. Not too good, no muy bueno. Podemos poner también very good. Muy bueno, pretty good, bastante bueno, the best, podemos decir también que podemos utilizar esta otra, el mejor. How far, distance, estamos hablando de la distancia, how far, 20 miles, 20 millas, very far, bastante lejos, close, cerca. Y aquí podemos poner los metros, podemos decir, ah, está bastante lejos, no muy lejos, bastante cerca. We can use that kind of expressions to talk about how far and to answer that question. How well? In this case, we can use how well when we are talking about something physical. If we are sick or we are not feeling very well, we can use this kind of question.
Cuando se nos pregunta, ¿verdad?, si nos sentimos bien físicamente o hablando de una enfermedad, podemos utilizar esta respuesta y podemos decir not very well, no tan bien o no muy bien. More or less. More or less. You can use more or less, más o menos. You can use pretty well. About average es como lo normal, ¿verdad? Como lo común. Es como, ah, no hay como muchos cambios. So-so. Yeah, so-so. We can use well or good also. Y para la pregunta, how are you? Que es una pregunta bastante común. How are you? ¿Cómo están? En este ustedes pueden... Hay una variedad de respuestas. You can say? Yes. I'm good, I'm fine, I'm excellent, I'm very good. That's correct. Excellent. I'm not feeling well, I'm sick, I'm kind of angry. Aquí podemos meter también... Nuestra, exactamente. Aquí podemos meter nuestras emociones de cómo nos sentimos, ¿verdad? En ese momento. Si nosotros estamos como not feeling very well y no queremos hablar mucho, simplemente decimos I'm not feeling good, I'm sick, I have a headache y somos constantes. Pero si queremos, podemos ampliar esa respuesta. Oh, I am not feeling well because I am very sad or I have a pain or I am feeling kind of sick, but there is a lot of answers that you can give in this question, but we're going to put just three that are the more common answers. The number one is fine. Tell me, coach. Sorry, I had a question. What do you say, coach, desvelarse? You can add that information in an answer when someone is asking you, how are you feeling, right? In that case, you can say, podemos igual, utilizar porque diferentes. Porque creo que hay varias, creo yo, ¿verdad, coach? Yes, in si that no, case, estoy mal. Sí, en ese caso, ustedes pueden utilizar diferentes como expresiones para decir que no han dormido bien. Es como igual la respuesta esta que tenemos acá del cómo están. Del cómo están ustedes. En ese caso ustedes pueden decir, I didn't sleep very well. I need sleep more. Pueden incluso decir que necesitan dormir más. No dormí nada. I didn't sleep at all. No dormí nada. You can use like a very different words in this case or different expression, but in this case, desvelado as the word, we can say sleepless. Sleepless significa sin dormir. Básicamente es sin dormir, pero le sirve para decir desvelado. I am sleepless. Teacher, tell me. In that case, we can use I stay up all night long. That another one. You can use that one. Ustedes pueden utilizar diferentes expresiones, pero en este caso voy a poner por acá sleep. I mean sleepless. Ajá, porque yo solo esa conocía, pero no sé si dependiendo de la oración iba a cambiar la contracción de las oraciones o algo. No, en este caso es, usted lo puede usar de la manera que más le parezca. En este caso, si alguien le pregunta, how are you feeling? ¿Cómo se siente? O how are you? I am sleepless. Estoy desvelado. Or you can say, I didn't sleep very well. I stay up all night. Me estuve despierto toda la noche. I need to sleep more. I just sleep 1 hour. We can specify how many hours did you sleep last night. But this is the phrase, I am sleepless.
Estoy sin dormir, desvelado. Okay. Thank you, Cole. You're welcome. Y la última pregunta, how do you do? That is another question that we can answer. In this case, oh, I have another one here because there are three of them. Not okay. That is the last one. In these last questions, we can answer like very in a very polite way. Podemos hacerlo como de manera bastante amable, ¿verdad? En este caso, no es como cuando estamos hablando con nuestros amigos, que es como que, ah, okay, that's it. Somos como bastante, le ponemos como, no más corto, pero sí buscamos la manera más sencilla de poder responder. En este caso, esta pregunta es, ¿qué tal? Como cuando nosotros nos vemos con alguien, hey, hello, how are you, how do you do? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? That is like that kind of question. And when we're talking with friends, ah, I'm pretty good. I have this and this and this. Y comenzamos a conversar. Pero cuando tenemos que ser un poco más serios, un poco más, que hablamos con personas que no conocemos, podemos utilizar frases como la siguiente. It is a pleasure. Es como, ¿qué tal? Ah, es un placer, ¿verdad? Conversar con usted. También podemos decir, nice to meet you. Aquí, en el ¿qué tal? Podemos introducir nosotros el nice to meet you también. No simplemente cuando alguien me dice, hey, nice to meet you. Nice to meet you too. In this case, how do you do? Hey, nice to meet you. Es un placer conocerlo. Oh, it's a pleasure. Oh, I am pretty good. Nice to meet you. Bastante, como centrado, bastante formal. So, in this case, we have like very different answers to these kind of questions. I don't know if someone wants to say something because I hear a sound. If you have questions or you want to say something, it is your time. Just tell me, oh, teacher, I have a question or I just want to say something. Oh, okay, in this case, we're just going to see because we are going to have just like 12 minutes to finish the meeting. Vamos a hacer un par de preguntas, vamos a poner un par de preguntas y vamos a ponerles también respuestas. Ahora, no es simplemente el how well, how are you, how long, sino preguntas completas. ¿Y cómo podemos responderlas? Obviamente tenemos diferentes formas de poder responder estas preguntas, pero es just the base, es como la base para que nosotros podamos crear nuestras respuestas. So, we are going to begin just in general with the questions with how. En general, solo preguntas con how. No vamos a agregar how long, how far, no, just how in this first part. Questions with how, I mean, like this. In this case, how is generally about manner and how something is done. Estamos hablando de la manera y también de la forma en la que algo está hecho. En este caso, yo puedo preguntar por direcciones, por instrucciones de cómo hacer una cosa. But in this case, we're going to use this kind of questions. Vamos a ver estos ejemplos. How does he drive? How does he drive? Estamos preguntando cómo maneja esta persona, cómo maneja él. Y podemos decir simple, carefully, cuidadosamente, de manera muy cuidadosa. Pero aquí podemos variar nuestras respuestas. Then, how do you go to school? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? ¿De qué manera? In this case, by bus.
En bus, I can say in my car, by bicycle, I just walk. We can change the answers. Ahora tenemos how, pero utilizado con much and many. En esta parte, el much and many is related to the countable and uncountable nouns. Tiene que ver con los nombres contables y los no contables. I think we are going to develop that topic. Yes, we're going to see that topic in a couple of sessions. Vamos a ver ese tema de los nombres contables y no contables más adelante. Así que en este caso no nos vamos a meter en eso, porque sí lo voy a explicar más a profundidad cuando veamos el tema de los countable and uncountable nouns. And also the words that we can use just for countable and for non-countable words. Como tenemos palabras contables y no contables, en inglés también tenemos palabras que solo se utilizan con los nombres contables y hay otras palabras que se utilizan con los nombres no contables. But in that case, we are going to wait a little bit to see that topic. So don't worry about that. Ahorita no se preocupen de los contables y no contables porque lo vamos a ver un poquito más adelante. So, in this case, we have two different questions. Number one, how much that it cost? How much does it cost? El precio. Estamos preguntando por el precio de algo. How much does it cost? I think this is a very basic question that you need to learn. Because when you are going to travel outside the country and you are going to go to a country which they speak in English, you can use this question. Esta pregunta la pueden utilizar cuando viajen a otro país. How much does it cost? ¿Qué cuesta? ¿Cuál es el precio? How much does it cost? And people can say $10. And we can say $25 with 30 cents, $100, different expression related to money. And then we have another question, but in this case, it is not related to much, is with many. How many people came? How many people came? ¿Cuántas personas vinieron? 15. 15. En este caso podemos ver a través de la pregunta how much does it cost, que se refiere a nombres no contables. Estamos hablando de dinero. Hay monedas que se pueden contar, hay billetes, o sea, el papel que lo podemos contar, pero las cantidades no entran en los nombres contables, sino en los nombres no contables. And in the second one, how many people came, cuántas personas vinieron, es para nombres contables, ¿ves? ¿Cuántas personas vinieron? O sea, yo puedo contar las personas y en este caso vinieron 15. Now, with adjectives and manners, vamos a ver cómo utilizamos el how, pero con adjetivos, que también vamos a hablar de los adjetivos, y manners, que son las maneras, los modos. How cold is it? How cold is it? Aquí estamos utilizando un adjetivo, cold, frío. And we can say 10 below zero. En este caso, 10 bajo cero, 10 below zero. It's not like in Spanish. How soon can you get there? How soon can you get there? ¿Qué tan pronto puedes llegar o qué tan pronto puedes estar ahí? And we can say in 10 minutes. En 10 minutos. Now, how long? In this case, it's related about the length of time.
How long se refiere a la duración del tiempo. And we have the examples. How long has she been there? How long has she been there? How long did it take you to finish your project? How long did it take you to finish your project? ¿Cuánto tiempo te llevó para terminar? ¿Cuánto tiempo te llevaste para terminar tu proyecto? En esta de cuánto tiempo ha estado ella ahí, podemos decirle an hour, una hora. And in this one, 2 weeks. ¿Cuánto tiempo te tomó completar tu proyecto o hacer tu proyecto o finalizar tu proyecto? 2 weeks. It takes 2 weeks. And we are going to end with how often and with how far. Solo vamos a hacer how often, dos ejemplos, how far, dos ejemplos, y terminamos con esta parte del how. Y obviamente terminamos también con la sesión de hoy porque es almost time. Teacher, tell me. Question. I have a question. Did you pass the attendance list? No, in this case, I was saying yesterday that I'm not going to have an attendance list. This course is related to the participation. If you are participating on the activity, that in this case, we don't have an activity today, but we are going to have activities in the future. If you participate on the activities, we can see your participation, and that is the part of the course. Also, it's very important that you work on the platform. The work on the platform is another of the important things that you are going to do in this course. But it is not like we are going to have an attendance list. But it is important that you have your camera on almost all the time. I am not saying that all the time, but almost all the time. So don't worry about the attendance list. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Si tienen problemas con la plataforma, ustedes pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Para los que están en el grupo de WhatsApp, no sé si todos ya están en el grupo. Por si hay algún problema, si ustedes quizás se les dijo que iban a estar, porque vi que en otros grupos era como, iban a estar en el grupo de las 8, no, de las 10, en este, de las 9 a 10, pero se les agregó al grupo de las 8 a 9. Entonces, si hay algún problema con la plataforma que no pudieron accesar, que todavía no saben cómo entrar o no han empezado con las actividades, porque en este caso ya tendríamos que tener por lo menos 2 knowledge check de los que hay en la plataforma completos, que son, let me see if I can go to the knowledge check here. Tendríamos que tenerlos ya completos porque para el jueves ya tenemos que tener completa la sección 1 y 2, que es este, que es el 1.4, y no, in this case we have just one, but we're almost in the 1.11, en el 1.11, que son estas dos actividades para completar el último, que es el 1.13, y pasar al siguiente. Entonces, si hay algún problema con la plataforma, ustedes lo pueden reportar directamente en el grupo o lo pueden hacer en la sesión para poder pasar como el dato, ¿verdad? Para que ustedes puedan accesar a la plataforma. Así que ahí les dejo, ¿verdad? El dato de que puedan escribir en el grupo de WhatsApp si hay algún problema con la plataforma o algún otro problema que ustedes tengan con esto del curso. So,
we are going to end here because it's time. It's 10 p.m. So we are going to end the session here, and we are going to see each other tomorrow on session number 3. So have a really good night and see you tomorrow. Goodbye, coach. See you. Good night. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Bye. Thank you. You're welcome. Bye, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. See you. Okay.